Hola a todos, soy Diego Gómez de News. Que si hay algo muy fácil, pero muy fácil de hacer, eso es configurar un móvil Android. Básicamente le tienes que dar a aceptar o omitir, y en menos de 5 minutos lo tienes preparado. Ya. Pero si haces esto, después tienes que estar activando y desactivando algunos ajustes, por lo que lo mejor es hacerlo bien desde el principio y es eso mismo lo que haremos hoy. Si tienes un nuevo móvil o acabas de formatear el tuyo, pues yo mismo te mostraré el proceso que suelo seguir para que lo puedas configurar como un Pro. Y ojo, que lo haré con el Pixel 4A, ¿vale? Con la segunda beta de Android 12 y lo hago porque es básicamente Android Stock y de alguna forma también nos prepara para el futuro. Pues bien, después de elegir el idioma y la región, te recomiendo que te conectes a la red Wi-Fi más rápida que tengas para acelerar todo este proceso. Luego, cuando te pregunte para copiar aplicaciones y datos, te conectas con el móvil antiguo o con tu cuenta de Google. Este segundo método es el que siempre utilizo. Ahora, tan solo eliges una copia de seguridad que tengas en la nube y qué tipo de archivos quieres restablecer, siendo el apartado más importante el de las apps. En este momento tienes dos opciones. La primera es elegir las aplicaciones que quieres instalar desde la copia de seguridad y la segunda, pues, es no instalar ninguna aplicación y ni luego hacerlo manualmente desde la Play Store. Si estás restaurando el móvil porque tenías algún problema, ya sea con la duración de la batería o alguna lentitud, te recomiendo que elijas la segunda vía, ¿vale? Esto es no instales ninguna aplicación y luego lo hagas manualmente porque de esta forma es un poco más sencillo de saber si era alguna aplicación la que estaba ocasionando el problema. Caso contrario, si es un nuevo móvil o no tenías ningún problema, pues elige ya las aplicaciones que quieres instalar porque de esta forma ahorras algo de tiempo. Después Google te pedirá algunos permisos, dentro de los cuales tan solo te recomiendo dejar activado el primero. El de ubicación y mantenimiento desactívalos y continúa. Ahora tienes las configuraciones adicionales, como lo de establecer un pin, configurar la huella dactilar, activar el asistente de Google sin manos y también configurar el Google Pay. Al finalizar esto tienes algunos ajustes extra que te pueden interesar y que deberías configurar ahora mismo para ahorrar tiempo. La mayoría de estos ajustes son globales, por lo que si utilizas un Xiaomi o un Samsung, por poner un ejemplo, los encontrarás. Ahora bien, como estos no vienen con Android Stock, sino más bien su capa de personalización, es normal que también tengan algunos ajustes extras relacionados con esta, así que préstales bastante atención. Por ejemplo, en el caso de MUI, deberías también desactivar todos los ajustes adicionales que te pide al empezar la configuración. Lo importante en esta configuración es mantener desactivado todos los ajustes que no utilices y también aquellos que comparten información de tu usabilidad con estas compañías, porque no solo de esta forma estás protegiendo tu privacidad, sino también evitando que el móvil se ralentice, por ejemplo, mostrándote anuncios. Pero bueno, una vez termines esta configuración inicial y estés en la pantalla de inicio, tenemos que continuar, porque esto no es suficiente para tener el móvil al 100%. Así que mientras esperas, que algunas aplicaciones se instalen en segundo plano, hagamos algo. Lo primero es entrar en ajustes y luego en notificaciones. Y aquí activamos el historial de notificaciones que está siempre desactivado por defecto. En el apartado de la pantalla también te recomiendo comprobar la tasa de refresco que tienes configurada, así como la resolución. Si quieres que la batería te dure mucho, ponla al mínimo. Si quieres disfrutar de una buena experiencia, ya sabes qué hacer. Luego en privacidad busca el apartado de anuncios y cancela la personalización de los mismos. Ya en el apartado de información del dispositivo toca varias veces en el número de compilación para acceder a los ajustes para el desarrollador. Aquí puedes activar la depuración USB caso la vayas a necesitar, pero el ajuste que todo el mundo debería definir es el de qué hacer cuando lo conectes por USB a un PC. Elige el que quieras y ya está. Existen muchas otras cosas que puedes activar o desactivar en la aplicación de ajustes para sacarle el máximo provecho a tu Android, pero que en este vídeo como me quiero centrar en lo fundamental no mencionaré porque... Como que son opcionales, pero si aún así te interesan, échale un vistazo a este vídeo que hice este mismo año y también lo dejaré en la descripción y estoy seguro que te va a gustar. Ahora bien, después de hacer esto, tan solo hay una aplicación que te recomiendo instalar y que seguramente no conozcas. Se llama Blocada. La podrás encontrar en la Play Store y básicamente lo que hace es bloquear los anuncios de apps y navegadores filtrando todos los pedidos. Y hablando de anuncios, si tienes un móvil de Xiaomi seguramente hayas visto algunos en algunas aplicaciones del sistema. La buena noticia es que los puedes desactivar casi todos de forma manual. Y no te preocupes porque también he hecho un vídeo en el que explico cuáles son las aplicaciones que los tienen y cómo desactivarlos. Sería en este momento en el que te recomendaría cambiar de launcher, instalarle algún pack de iconos y también añadirle algunos widgets pues, a la pantalla de inicio caso lo necesites y caso no vaya a ralentizar tu móvil todavía más. Yo personalmente suelo mantener el launcher que viene por defecto porque es el que mejor optimizado está, pero una vez más, depende de tu móvil, del launcher que tengas y de tus preferencias. Pero también es importante tener un plan de mantenimiento porque cuanto más pasa el tiempo, más aplicaciones basura vas a instalar y archivos que en realidad no necesitas y solo están ralentizando el móvil. Y para todo esto, quizás ya tengas una aplicación instalada en tu dispositivo y que viene por defecto. Estoy hablando de la aplicación de archivos de Google. En esta aplicación, si vas al apartado de limpiar, te dirá qué archivos puedes borrar o guardar en la nube. Pero también te dará una lista de aplicaciones que no utilizas y te permitirá desinstalarlas todas de una. Pero bueno, quizás tú tengas otra metodología o conozcas una aplicación que sea mejor de las que he mencionado. Si ese es el caso, déjalo en los comentarios porque ayudas a otros usuarios, pero también a mí, a mejorar este proceso de configuración en Android. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y sea si así, no os olvides de dejar un like y suscribiros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, cha chao